Hola, hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Sneaky Sasquatch, en donde vamos a terminar ya con el Arcade Simulator y vamos a poder abrir el cofre rojo. Para eso lo que hemos hecho ha sido insertar 5 monedas y como veis tenemos 3 billetes ahí a la derecha, arriba. Vamos a ir consiguiendo alguno más, para esto hemos salido y aquí a la derecha, justo en el suelo, pone recoger, cogemos otro. Como veis hay un tiempo, una cuenta atrás, o sea, hay que ser rápidos. Si veis que no lo lográis, volvéis y lo volvéis a intentar. Aquí tenemos otro en esta ventana, lo recogemos. Vamos a ir al baño, que tenemos otro. Aquí vendremos luego varias veces a evacuar. Vale, y tenemos 6 y vamos a bajar las escaleras y vamos a conseguir otro. Bajamos y al final del pasillo lo encontraremos. Estos billetes ahora los vamos a cambiar por monedas en una máquina de cambio que hay ahí, para poder jugar a las 3 maquinitas que tenemos que utilizar. Y además para comprar un refresco ahí en la máquina de la derecha, cuando veáis que hay sed. Ya se indicará arriba. Vale, cambiamos todos los billetes y vamos a empezar a jugar a una de las máquinas. Tenemos que conseguir por lo menos 50 monedas para un ticket que está ahí a la izquierda, que nos desbloqueará una puerta. Vamos a empezar con este. Este de lo que se trata es de conseguir 4 números que nos van a hacer falta para cumplir la misión. Como habéis visto, arriba ha aparecido hace un momento un refresco con una barrita debajo. Cuando se vaya acabando todos los recuadros, cuando quede la... bueno, nos aparecerá el aviso y tendremos que ir a la máquina a comprar una botellita para beber. Hemos puesto un poquito más de velocidad porque si no... tardaríamos mucho. Como veis ha aparecido ahí algún número. Bueno, si os matan, seguís. Podéis ir apuntando los 4 números porque luego los necesitaremos. Venga. Vale. Vamos a pausar un momento esta y bueno, seguimos. Un poquito de velocidad. Ahí veis arriba que casi vamos a tener que ir a beber en breve. Si estamos jugando, simplemente darle al botón de pausa y podemos volver en otro momento. Ahora ya sí que no queda más remedio. Venga, la compramos. Vamos también al baño, aunque bueno, no hacía falta porque habíamos ido antes. Vale, seguimos. Vamos. El otro lado. Soy un poco malo en estos juegos, pero... vale. Tenemos los 4 números. Ahora, bueno, seguimos en las maquinitas consiguiendo monedas, que necesitamos aún más. Vale, vamos a jugar a esta. Esta de lo que se trata es, aquí a la izquierda veréis un recuadrito, una sombra, y se trata de pausarlo cuando esté dentro de ese recuadro. La bolita, bueno, digamos, bolita, es un cuadradito, pero se supone que es una bola. Y cuando esté dentro del recuadrito de la izquierda, del inferior, pues pausamos. Vamos, tenemos que seguir bebiendo e ir al baño. Como veis están todas las líneas. Vale, vamos a seguir. Mira, ahora creo que lo hemos dejado. Bueno, no estoy seguro de que esté bien situado. Vamos a seguir consiguiendo monedas. Tenemos 51, pero eso no...
eso es poco porque necesitamos luego para jugar a más máquinas y para comprar la bebida. Así que lo suyo es, no sé, tener por lo menos unas 60. Ya casi podemos ir a la máquina a comprar el ticket este. Vamos a pausarlo. Ya la podemos comprar. Vale. Vamos a ver, porque no estaba seguro de que estuviera bien situado esto. Ahora sí. Vamos a bajar. Y esta puerta se nos abre, vale. A ver. La bola normalmente que veis aquí a la izquierda suele estar en el centro y la puerta está cerrada. Al haberla colocado en la parte inferior izquierda de la máquina, la bola se ha ido sobre el recuadro ese que ha hecho que se abriera la puerta. Pues nada, hemos venido aquí, hemos pulsado el botón amarillo y nos vamos. Se podría hacer otra cosa ahí, encontrar una entrada secreta, pero bueno, no es obligatoria, da igual. Vale, en esta, ¿qué tenemos que hacer? Pues poner los cuatro números que conseguimos antes en la máquina. Si os confundís, podéis pausar, darle al botón otra vez y se vuelve a reiniciar. Vamos a ver que esto no estaba. Ay. A ver. Vale, vamos a ver si lo hemos hecho bien. Si lo hemos hecho bien, tendría que estar el botón. Vale, puede usar, o sea que está bien. Hemos conseguido dos. Vale, ahora, ¿cuál nos faltaría? Nos falta el de la serpiente. O sea que tenemos que jugar, vamos a seguir a subir. Vamos a entrar al baño porque, como veis, podemos usar este o la taza. Y el refresco también. Nos quedan dos recuadritos, pero vamos a completarlos todos porque... Vale. ¿De qué se trata esto? De poder. Es que no lo enseñé antes, pero hay que hacer una figura con la serpiente para que podamos pasar de un lado al otro de la plataforma, digamos. A ver si podemos... ¡Así! A ver si así nos vale. Rápido, vale, se trata de llegar hacia al otro lado donde estará el botón, a ver si no nos caemos. Vamos, vamos bien de momento. Sería la bomba porque lo habríamos conseguido. Vale. Bien, lo tenemos. A ver. Bien, ahora se tendría que abrir. Exactamente, se abre la tapa.
Bueno, podemos volver o si nos caemos, no habría problema. Pasaríamos directamente. Exacto, si nos caemos, vale, llegamos directamente. Entonces, ya solo nos quedaría pulsar este botón y lanzar, digo yo. No sé si tenemos que hacer algo más aquí. Esperar el tiempo y ya. Lo que os dije antes de en la de la bolita. Bueno, luego lo comento. Vamos a ver esto. Toma, toma, toma. La que estamos liando. La que estamos liando. Bueno, hemos ganado. Lo que sí que podíamos haber hecho es haber subido. Nosotros también. Pero bueno. Claro, no hemos ido a bordo del cohete. Bueno, higiene no teníamos. Has encontrado todos los dólares. Y no, no has encontrado el secreto. Esto, como os decía, en la primera, en la de la bolita, pone no te caigas o algo así en una parte de la pared. Y tienes que hacer todo lo contrario. Caerte y encontrar una salida secreta. O sea que, bueno, lo que queríamos hacer era conseguir la llave para abrir el cofre. Y creo que ya nos la tendrán que dar. Vamos a ver qué nos dice este señor. Espero que te lo estés pasando genial. Tenemos un mogollón de premios. Vale, vamos a por la llave. La llave del cofre puede abrir un alijo secreto. ¿Quieres comprarlo? Sí. Has ganado en todas las recreativas. Lo veo y no lo creo. La llave es tuya. Por fin, con lo que nos ha costado, tenemos aquí la llave para abrir el cofre y llevarnos todo esto. Perfecto. Pues un cofre más. Una misión que hemos cumplido. Espero que os haya servido. Que le deis like, os suscribáis si no estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.